Basta, señores. Acá se termina el video. Sí. Chao. Apagamos todo. Cuarteto se lleva la pelota, hizo tres. Y era obvio que iba a hacer más goles Flamengo. Son muy buenos. Estuvimos en la cancha y son muy buenos. Vélez 0 en Liniers. Ya es goleada. Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo que hizo. Qué golazo. Pero lo que quiere la Chola. Lo que quiere es que la bese. Pero lo que quiere la. Pedro es bom. Porque chupo bruto y don, don. Pedro es bom. Y deixa o like pra si son bom. Pedro es bom. Pra vocês mais uma react aqui no nosso canal do YouTube. E hoje vamos reagir a razões dos argentinos a essa massacre, essa goleada do Flamengo contra Vélez na Copa Libertadores, mano. Vengamos a Badal mesmo, né? Que goleada e que show do Pedro. Pedro artilheiro, tá imparável. Esquece, né? Ninguém segura esse cara, mano. Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você possa assistir a seus canais, deixar seu like, comentar também lá e brindar muita força para eles, né? Também lembre muito de inscrever-se, que é muito importante. Né? Exatamente! E se você gosta de nosso conteúdo, lembre muito também de deixar seu like aqui abaixo. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante e você pode ajudar muito a gente com isso. Damos agora tentando chegar a 120 mil aqui no YouTube e também aos 5 mil no Instagram. Se você quer ajudar a gente e acompanhar a gente, nós sempre muito gratos com vocês, né? Obrigado, senhor. E comentem lá nos seus comentários vocês que acharam dessas reacts. Se não vai se dizer, que loucura, Flamengo deu show, vamos lá. Olha lá. Senhora de Nova Serranca, Flamengo, Vélez, Vélez, Flamengo. Pedro, yo aquí dice, gol de Pedro, yo aquí dice. Mira cómo la toca, pero apenas se percibe. Es un golazo, hermoso centro. Y muy buena definición aparte. Pensamiento de increíble, ¿no? Va a definición, fala, ¿no? Otra más para Flamengo. No hay suma. Va a Everton, lo cortaron falta. No, no lo cortaron nada. Acá se termina el video. Acabó el video. Sí. Chao. Acabó el video, man. Apagamos todo. Se termina acá, ¿eh? Apaga todo. Apaga todo, fala. Buena pelota. No, Pedro. No, Pedro. Los hiciste mierda, Pedro. Mirá esa pelota con lo justo que es, hermoso pase, mirá cómo entra esa pelota a esto del palo. ¡Qué delantero de la hostia! Y otra más. ¡Mierda, mierda, mierda con uy, el rugby, el rugby me engao. No es la noche de Gabigol. Qué bien Arturito, y es toda la noche, es la noche de Pedro, ¿vale? Cuando hay que dejar a otros ser protagonistas, es la noche de Pedro. Pero pase delicatessen de Vidal. ¡Qué golazo de Pedro! Cachogo. Felipe Melo. Está un poquito con Pedro. Argentino, ¿Qué hace? Cachorro loco aquí, no, mira. Felipe Melo, ma. Cachorro loco, ¿no? Buena pelota que nueve, impresiona. No, ay no. No tem pressão, fala. Desde o primeiro minuto do jogo, velho. Cara, cara, velho. Que bola tudo. Você não acreditava no seu time, né? Yo quiero morir, padre. No hay talleres. No hace falta ni siquiera poner la línea. No, ¿qué poner? No, apretadísimo. Esto no pasó. No está adiantado, padre, ¿eh? Está legal, posición legal. Un gran pase que le metió el arreglo. Ah, bueno, no, falta romper a huevo. No.
¡Qué bola! No, para mí la van a anular por la falta. No, no, ¿viste esa jugada? ¿Cómo la? ¡Qué bola! Muy triste, ¿no? Forza, forza. Ni se presenta en la vuelta. Un desastre este equipo. No tengo que ir para la vuelta, Fala, ¿no? Para el juego. No, Marac, no, inferno, man. Solo dos ahora. A una prueba sin estudiar. Ya existió un. Sale todo en el momento. ¡Qué hola! Ya está. Ya acabó. Acabó el juego. Ni siquiera se quiere. Mami. No conoce a Pedro más. ¿Dónde? Vai sonhar com ela, mano. Quem metió? Quem metió? Que hijo de puta? Filho da puta, fala tu. Nem sequer te apresentar a vuelta, já no partido ganado. Muita caída, né? Outro cachorro louco. Boa jogada! La saga. Pasa y terminó el primer gol del partido. Se está habilitado, centro. ¿La tocó? No se ve bien, pero creo que la toca el Flamengo. Sí, la pedo. Tocó. Gana Flamengo 1-0. Estaba en posición legal. Posición legal. La verdad, qué golazo. ¿Qué le dije yo? Vélez va a llegar hasta la semifinal, le va a tocar Flamengo y lo va a partir. Evidente. Claro que el Flamengo va a acabar con Vélez. Casi gol igual. Mirá, le sacó amarilla al jugador de Vélez. ¡Qué golazo! ¡Golazo de Flamengo! 3-0. ¡Qué golazo! Otra vez. Está rompiendo el tututú a Vélez. Yo dije. Vélez va a llegar hasta acá. Está acabando con Vélez, está quebrando el cu. Eso falou. Qué golazo. 3-0. Vélez va a quedar eliminado. Ya sé que falta la revancha. Falta un montón, pero Vélez hasta acá va a llegar. Gol de Gabi. Gol de Gabi, gol. Y Gabi, man. Pescas. Tú qué gol, eh. Tiki, tiki. Tiki taca, tiki taca, man. Amassou tiki. O Mengão malvadão. Não, o gol que se comeu é incrível. Dou igual de olho, né? Tapa de cachetazo, Vélez, hein? Golaço! Já tava para acabar com o jogo, né? Mais um. Que golaço isso, por Deus! Quarteto. Se lleva la pelota, hizo 3. Y era obvio que iba a hacer más goles Flamengo. Histórica goleada, ¿eh? Evidente. 4-0 en la cancha de Vélez. Goleada histórica, man. Más o menos se perdió. Fuera de casa. En lugar de 4-0 tenía que estar 7-0 más o menos. Vélez, fue hoy poco, quizá nos despertamos esperando que sea una noche más de Copa. Un sueño que se seguía escribiendo la historia de Vélez, y es verdad, los chicos acaban de escribir la historia de Vélez, porque es la tercera semifinal que juega el club, algo histórico, la gente que estuvo presente, pero que sucedió lo que no queríamos que pase y lo que no queríamos pensar, una verdadera paliza. Si vos me preguntás, por dónde va la cosa, es que son muy buenos, por más simple que parezca, son muy buenos. Estuvimos en la cancha y son muy buenos. Una diferencia tremenda, una paliza no táctica. Vélez no se equivoca en el planteo. Casi juega correcto con Everton Rivero. Si prefiere jugar ahí con el capitán del equipo que mete el centro al área. El cabezón de gol. Primero gol. Pedrinho, man. Hat trick, ¿no? Locura de jugador. O queixo tá voando, mano. Nesta Libertadores já muitos conhecem o Pedro, mano. Pedro. É a artilheira da Libertadores. Flamengo le está ganando a Vélez 1-0. Y tiene Everton Rivero. Va a preparar a zurda. Descarga para
Ahora el sector derecho para que tenga. Dairo Barbosa puso la pelota en el área. La pasó, ¿ves? No, pues no. Roberto Ribeiro también, ¿cómo juega? Las caras de los torcedores, los Vélez. A los 46 minutos de esta primera parte, una muy buena jugada colectiva. Qué locura, Flamengo. Gaby Barbosa le puso la pelota. Qué honra ver un juego así de Flamengo. Qué honra. La resistencia de Lucas Hoyos. Y en 46 minutos del primer tiempo, saca amplia diferencia. Ahora Flamengo lo gana 2-0 en Liniers. Tal cual. El pelotazo largo, rebote de los Santos, abren para que la tenga ahora. Gaby Barbosa lo evitó, pero no. Pedro que queda cara a cara con otro. Más un. Buena de gol. Más un. Magasol. Profesional. Sí. Gol de Flamengo, Pedro. Pedro, Gino. Una muy buena jugada nuevamente de Flamengo. Gaby Barbosa no fue tacaño, no fue mezquino. Qué pase de Gaby, ¿no? Fue amigable para que Gaby gol. Ya no hay Gaby gol, es Gaby asistencia. Gaby asistencia, va. Vino a buscar el empate, vino a ganar el partido. Y te digo, tiene mucho tiempo como para decir ya definitivamente esto está líquido, más allá de que ahora está 3-0. Vale, que Flamengo fue para Argentina para ganar el juego. Exactamente. Fue así. Era la promesa del fútbol chileno, promesa con 26 años ya. Masacrar. Era la promesa, pero bueno, ahí la tiene. Amasar, justamente, el capitán Everton Ribeiro la tiene, Pedro, que cambió de frente para que la tenga Vidal. Veremos casi Vidal. El saludo, Pedro. Cuarto para abajo, se le quedó a Pedro. Y ten Pedro. Y te Pedro, man. Él no perdoa. Pero que ya tiene 25 años. Que ya no es promesa porque ya tiene una edad. ¿Cómo es más? Es un jugadorazo. El número 21, Pedro pone. Una locura. 4, Vélez 0 en Liniers. Ya es goleada. Era hace un poquito, ya ahora es más que goleada. ¿Más que goleada? Si venía uno más, estaba bien. Y bueno. Yo lo tenía en el podio ahí a Roddy Ney como uno de los de las figuras. A Gaby igual como otra. Y bueno, y estaba ganando el primer lugar el señor Pedro. No puedo discutir contra tres goles. Me parece que ya claramente la figura va a ser Pedro. Así que bueno, tremendo lo que ha jugado este hombre. Tal vez no lo hemos visto. Él es falado que para él el jugador de la partida, sin duda alguna, fue Pedro. Más también. Gostó mucho de un Rogi lindo, man. Y también de Gabigol. Y también de Lil Gabi, ¿eh? Lil Gabi, Gabi asistencia, Gabigol. ¿Cómo você quer chamar a ese hombre, a ese ídolo, né? Do Flamengo. Incrível esas reacts. Lembre mucho inscribirse lá. Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você assista a seus vídeos. Também um torcedor que estava no estádio também falava que acordaram, né? Com um sonho, ¿no? De assistir a este jogo, de que Vélez ganhe o jogo e chegue para a final, mas impossível competir, o pior para eles, né? Impossível competir, falava, o Flamengo está em outro nível, né? Está em outro nível mesmo. O futebol brasileiro agora mesmo está em outro nível, mas ninguém pode pará-los, né? Este jogo foi uma massacre. Flamengo fez o que quis, né? E jogou tranquilo, com seguridade. E já pensando em jogo do Brasileirão, mano. É a verdade. Já está definido. O Flamengo, eu acho que já é finalista. Não subestimamos a nenhum time, mas é impossível virar um placar de 4 gols no Maracanã contra o Flamengo. Este é o Flamengo que joga demais, né? Impossível, impossível. O Flamengo do Guivar tá voando mesmo, né? É isso, gente. Se você gostou do vídeo, lembre muito também de deixar seu like aqui abaixo. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante, né? E comentem lá em nossos comentários vocês que acharam do queixudo. Esse cara tá voando, né? E das rações, não? Incríveis. E parabéns para a nação Rubro Negra, hein? Tá em outro patamar. Outro patamar. Fui.